La policía del departamento de Risaralda realizó hoy la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018 con el objetivo de facilitar el ejercicio de control social a la gestión policial, contribuyendo al desarrollo de los principios de construcción de transparencia y seguridad y responsabilidad social. Destacamos la reducción del 13% a nivel general en todos los delitos. Tenemos una reducción importante en el delito del homicidio, un trabajo allí que se hizo por parte de todos los policías que están trabajando en cada una de las unidades del departamento. También mostramos un balance de toda la actividad presupuestal, la ejecución de todos los dineros que fueron asignados a este departamento y que fueron debidamente ejecutados para el beneficio no solamente de los ciudadanos, sino también de todos los turistas y todos los transeúntes de este departamento. Todo esto mejorando también las condiciones de vida de todos los policías que laboran en esta unidad policial. En la rendición de cuentas estuvieron presentes administradores locales, delegados de 11 municipios y ciudadanía en general. Pues la conclusión es que veo que la policía año tras año ha estado mejorando un 100%. Reconocer la labor que se ha hecho en estos dos últimos años, la cual ha sido dirigida por mi general William Ruiz, en donde hemos visto los efectos mejorativos tanto a la seguridad hacia líderes y el acompañamiento a todas las entidades, como por ejemplo en este caso dar un reconocimiento a todos los que han pasado por derechos humanos. Me deja claro que la Policía Nacional es lo máximo, es lo mejor, es nuestro mejor apoyo en el sentido de que cuidan nuestra integridad, están siempre pendientes de nuestra seguridad. En cualquier hora de la noche se les puede ver dedicados a nuestro cuidado. Tienen un compromiso especial por la ciudadanía. Yo diría que tal vez en Santa Rosa o en Colombia entera tenemos la mejor policía. Nuestra Policía Nacional para mí es un orgullo.